Es deber de todos los hombres conocerse y ser moderados. La templanza es la más grande de las virtudes. La sabiduría consiste en hablar y actuar con la verdad, en obedecer a la naturaleza de las cosas. Escúchenme a mí y no al logos. Es de sabios reconocer que todas las cosas son una. La sabiduría es una sola, es conocer la inteligencia a través de la cual todo se mueve dentro de todo. La sabiduría es única y una sola. Está y no está dispuesta a reclamar el nombre de Zeus. Unas cuantas palabras antes de adentrarnos en estos sutras de Heráclito. Primero, lo más difícil es conocerse a sí mismo. Pero no debería ser así. Todo lo contrario, debería ser lo más sencillo. No lo es por muchas razones. Has invertido tanto en la ignorancia de ti mismo, has complicado tanto las cosas, que parece imposible dar marcha atrás para volver a la fuente y encontrarte con tu ser. Tu vida, tal como la vives con la aprobación de la sociedad, del Estado y de la Iglesia, está basada en la ignorancia sobre ti mismo. Vives sin conocerte a ti mismo porque la sociedad no desea que te conozcas. Es un peligro para la sociedad. Un hombre que se conoce a sí mismo será rebelde por necesidad. El conocimiento es la mayor rebelión. Me refiero al conocimiento de uno mismo, no al conocimiento adquirido a través de las escrituras, ni al conocimiento que se adquiere en las universidades, sino al conocimiento que sobreviene cuando te encuentras con tu propio ser, cuando te aproximas a tu propio ser en total desnudez. Cuando te ves como Dios te ve, no como desea la sociedad. Cuando ves tu ser natural en su estado totalmente silvestre y no como un fenómeno civilizado, condicionado, pulido y culto. La sociedad, por su propia conveniencia, busca hacer de ti un autómata, no un revolucionario. Es más fácil dominar a un robot. Es casi imposible dominar a un hombre que se conoce a sí mismo. ¿Cómo someter a un Jesús? ¿Cómo dominar a un Buda o un Heráclito? No ceden, no se pliegan a los dictámenes. Se mueven a través de su ser. Son como el viento o las nubes. Fluyen como los ríos. Son silvestres, bellos, naturales, pero peligrosos para la falsa sociedad. No encajan. A menos que podamos crear una sociedad natural en el mundo, un Buda será siempre un inadaptado y Jesús un candidato para la cruz. La sociedad desea dominar. Las clases privilegiadas desean dominar, oprimir, explotar. Quisieran que todos permanecieran en la ignorancia absoluta respecto de su ser. Ese es el primer escollo. Pero debemos nacer en una sociedad. Los padres, los maestros, los sacerdotes forman parte de la sociedad. La sociedad está en todas partes. Realmente parece imposible escapar. ¿Cómo encontrar la puerta trasera de regreso a la naturaleza? Estás sitiado por todas partes. El segundo escollo está en ti mismo porque también quisieras oprimir y dominar. También quisieras poseer y tener poder. El hombre que se conoce a sí mismo jamás se dejará esclavizar ni esclavizará a nadie. Así como es imposible doblegar a un hombre que posee el conocimiento, este tampoco puede oprimir a nadie. No puede ser dominado ni dominar. La dominación sencillamente desaparece en esa dimensión. No podrá ser poseído ni podrá poseer a nadie. Será libre y ayudará a los demás a ser libres. Esta dificultad es todavía más honda que la primera. ¿Es posible evitar la sociedad, pero cómo huir del propio ego? ¿Tienes miedo porque reconoces que el hombre de conocimiento sencillamente no piensa desde la perspectiva de la posesión, la dominación o el poder? Es inocente como un niño. Desea vivir totalmente libre y desea que los demás también vivan totalmente libres. Un hombre así personificaría la libertad en un mundo de esclavitud. ¿Quisieras no ser explotado? Claro, no desearías ser explotado. ¿Querrías no ser encarcelado? Claro, no quisieras ser encarcelado. Pero quisieras también lo otro, no aprisionar a ninguna otra persona, no dominar, no oprimir y no explotar, no aniquilar el espíritu y convertir a otros en objetos. Esa parte es difícil. Recuerda, si deseas dominar, serás dominado. Si deseas explotar, serás explotado. Si deseas esclavizar, serás esclavizado. Los dos son aspectos de la misma moneda. He ahí la dificultad de conocerse a sí mismo. Si no fuera así, conocerse a sí mismo sería lo más fácil y sencillo. No habría necesidad de esfuerzo alguno. Estas dos cosas requieren esfuerzo porque son barreras.
Observa esas dos barreras, y abandona la que te corresponde. Primero deja de dominar, poseer, explotar y verás que súbitamente serás capaz de escapar de la trampa de la sociedad. El problema es el ego. Por eso no puedes conocerte a ti mismo. El ego te ofrece ciertas imágenes falsas sobre lo que eres, y si cargas con esas imágenes durante mucho tiempo el temor se apoderará de ti. Es el temor de perder la identidad en caso de que tu imagen se derrumbe. Creas un rostro falso y después te llenas de miedo. Si pierdes ese rostro falso, ¿quién eres? Enloquecerás puesto que has invertido demasiado en él. Y todo el mundo tiene una alta y falsa opinión de sí mismo. Aunque una persona no reciba la aprobación de los demás, su ego piensa que todos los demás están equivocados. Una vez conocí a un hombre muy anciano. Vivió durante casi medio siglo en una misma casa y nunca abandonó su pueblo y, en realidad, tampoco su casa. Permaneció siempre dentro de su casa, aislado y encerrado en sí mismo. No tuvo amigos, nunca se casó, no tuvo hijos y sus padres murieron. La gente pensaba que era un poco excéntrico, un poco loco. Nunca nadie lo visitaba y él nunca visitaba a nadie. Entonces, un buen día sorprendió a todo su vecindario y al pueblo entero. Se mudó a la casa de al lado. Los vecinos se reunieron y todos se preguntaban por qué. Súbitamente, después de medio siglo de vivir en la misma casa, él lo sacó de su asombro diciendo: «Muchachos, tal parece que es mi lado gitano». Esa era la imagen que tenía de sí mismo. El punto no es lo que pudieran pensar los demás, sino el hecho de que él se considerara gitano. Y eso mismo te pasa a ti. Cargas tus propias imágenes. El primer problema para quien desea conocerse a sí mismo es librarse de su imagen falsa y verse tal como es. El problema está en que lo que se ve no es muy hermoso y por eso es necesario crear imágenes bellas detrás de las cuales ocultarse. Si te ves a ti mismo en toda tu desnudez, la escena no será muy agradable. Verás ira, celos, odio y millones de cosas malas a tu alrededor. Crees que amas de verdad, pero lo que ves son los celos, el deseo de poseer, el odio, la ira, y toda clase de cosas negativas. Crees que eres una persona maravillosa, pero cuando te adentras en ti descubre la fealdad. Entonces volteas la espalda inmediatamente. Por eso los budas han enseñado durante miles de años: conócete a ti mismo, pero nadie escucha. Conocerse a sí mismo parece muy difícil. ¿Por qué? Porque es preciso enfrentarse a unos fenómenos desagradables y pasar a través de ellos. Tienes un ser hermoso en tu interior, pero ese ser no está en la periferia sino en el centro mismo. Y para llegar al centro debes pasar por la periferia. Y no puedes escapar, no hay escapatoria posible. Debes pasar a través de toda la fealdad, la negatividad, el odio, los celos, la violencia, la agresión. Solo podrás llegar al centro si estás listo y lo suficientemente maduro para pasar por la periferia. Entonces la escena cambia. En el centro eres Dios. En la periferia eres el mundo, y el mundo es repugnante. En la periferia no eres más que una sociedad en miniatura, y la sociedad es repugnante. En la periferia eres un Napoleón, un Hitler, un Gengis Khan, un Tamerlán, y todos los políticos, y todos los órates del mundo. En la periferia eres una miniatura de todo eso. Eres toda la historia de agresión, violencia, opresión y esclavitud. Recuerda, en la periferia eres la historia que pertenece a este mundo. Todo entra en ella. Tiene que ser así porque la mente no es propiedad privada sino un producto social. La mente porta todos los gérmenes del pasado, todas las enfermedades del pasado, toda la fealdad del pasado, porque la mente pertenece al colectivo. Hay ciertos momentos en los cuales ves emerger tu propio Gengis Khan, tu propio Hitler. Hay momentos en los cuales reconoces que quisieras asesinar, matar y destruir al mundo entero. Debes ser muy valeroso para pasar por la periferia y convertirte en observador. Y si puedes atravesar esa periferia con su sociedad y su historia, podrás llegar al centro donde eres Dios mismo. Allí encontrarás la belleza infinita, una belleza intacta, que no ha sido tocada por la sociedad, y que no es la periferia. Entonces serás como el bebé recién nacido, fresco como la gota de rocío matutino, sin contaminación. Pero para llegar a eso debes pasar por toda la fealdad. Debes cruzar por toda la historia de la humanidad. No puedes optar por evitarlo. Eso es lo que has estado haciendo.
Por eso ha sido tan difícil que te conozcas a ti mismo, porque has querido evitarlo. La única forma de evitarlo es cerrar los ojos, para no ver. Crear tu sueño privado para verte como deseas ser, con todos los ideales, utopías e imágenes maravillosas. Excavar un pequeño nicho cerca de la periferia, lindamente decorado, y no mirar hacia la periferia sino sencillamente darle la espalda. Heráclito dice, conócete a ti mismo. Porque es la única sabiduría. Temes salir de tu nicho decorado, porque muy cerca está el volcán, el cual puede erupcionar en cualquier momento. Entonces la gente habla del autoconocimiento, se hacen debates sobre el tema, se escriben libros, se crean sistemas, pero nadie se atreve a incursionar en él. Incluso quienes hablan continuamente de conocer el ser no hacen más que ponerlo en palabras, discutirlo, debatirlo, pero nunca lo ponen en práctica. El conocimiento de sí mismo es una vivencia, no una teoría. Las teorías no ayudan. Las teorías simplemente entrarán a formar parte del decorado. No romperán el hielo. No romperán la periferia. No llevarán hasta el centro. Observa lo que pasa. Si te dicen que eres Dios, te sientes feliz. Si te dicen que tu alma es eterna, te sientes inmensamente feliz. Pero también esas teorías se convierten en parte de la decoración. Son el mismo truco, puertas de escape, y no ayudan. Basta con recorrer la India donde todo el mundo sabe que todos son parte de Dios, todos son Brahman, pero miren la vida que viven y su fealdad. Miren la vida de las personas que hablan de Dios y no encontrarán en ella ni un gramo, ni siquiera una partícula atómica de lo que dicen. Lo dicen no para convencer a los demás, sino para convencerse a sí mismas. Pero permanecen en la periferia y temen moverse. El miedo persiste. Es necesario abandonar el miedo. Recuerda que para poder llegar al estado de máxima dicha primero tendrás que soportar un largo sufrimiento. Para alcanzar lo infinito, lo eterno, tendrás que pasar por lo temporal, por toda la historia de la humanidad. Está incorporado en cada una de las células de tu cuerpo, de tu mente y de tu cerebro. No puedes evitarlo. Todo el pasado está en ti y debes atravesarlo. Es una pesadilla muy, pero muy larga, de millones de años, pero es preciso pasar por ella. He ahí la dificultad. Es preciso sufrir el sufrimiento. Ese es el significado de Jesús en la cruz. Jesús alcanza la resurrección a través del sufrimiento, y a través del sufrimiento llegarás al conocimiento de ti mismo. Entonces no trates de evitarlo porque no hay forma de hacerlo. Mientras más lo evites, más oportunidades perderás. Enfréntalo. No puedes hacer otra cosa que aceptarlo. Y mientras más lo enfrentes, más desaparecerá. Llegará el momento en que estés absolutamente listo para enfrentarlo. Sea lo que sea, abandonarás todas las imágenes. En un momento de consciencia intensa podrás llegar al centro. Pero en ese único momento deberás sufrir todo el pasado de la humanidad, toda la historia. Deberás sufrir todo lo sucedido. Seguramente habrás oído decir que cuando una persona se ahoga en el mar o en un río, recuerda en un fragmento de tiempo todo su pasado, desde los dolores del nacimiento, en un instante ve pasar toda su vida. Es verdad. Y lo mismo sucede cuando llega el momento de Samadhi, la muerte última, el instante en que muere el ego por completo. Sucede. Pero en un instante sufres todo el pasado de la humanidad, no el tuyo propio. Esa es la cruz. Sufres todo el pasado de la humanidad, porque es el instante en el cual lo trasciendes. Deben pasar por todo lo que ha vivido la humanidad. Deberás sufrirlo. Es tremendo. La angustia es absoluta. Pero solo entonces llegas al centro y es posible la dicha. El autoconocimiento es difícil porque no estás listo para vivir el sufrimiento. Piensas en el conocimiento de ti mismo como si fuera un tranquilizante. La gente me dice, danos paz y silencio. Si alguien te promete paz y silencio sin sufrimiento te engaña, y caerás en la trampa fácilmente porque eso es lo que buscas. Eso es lo que atrae de las personas de Occidente que imitan a Maharishi Mahesh Yogi. No te ofrecen la verdadera meditación sino un tranquilizante porque la verdadera meditación debe pasar por el sufrimiento. No es una obra de teatro. Debes pasar por el fuego. Solo en el fuego se funde el ego. Al verlo en toda su fealdad, desaparece inmediatamente.
Pero Maharis y Mahesh Yogi y otros dicen que no hay necesidad de sufrir. Les daré una técnica para practicar tan solo 10 minutos en la mañana y 10 en la tarde y así podrán tranquilizar su ser. Sentirán paz infinita y todo estará bien. Y al cabo de unos pocos días alcanzarán la iluminación. No es tan fácil. Es un camino duro. Los trucos no servirán de nada. No desperdicies tu tiempo en trucos. ¿Cómo podrías alcanzar la iluminación con solo entonar un mantra durante 10 minutos? Has recorrido la historia y has llegado a un punto, a este momento. Has pasado por millones de años. ¿Quién se atreve a atravesarlos nuevamente? La meditación implica volver a la fuente. Has llegado hasta este momento en el tiempo. Tendrás que regresar, devolverte, llegar al punto original de partida donde se inició el viaje. ¿Crees que lo lograrás con solo entonar un mantra durante 10 minutos en la mañana? ¿A quién crees que engañas? Te engañas a ti mismo. No ha sido entonando mantras que has llegado a este momento. La humanidad ha vivido en millones de formas erradas, se ha perdido, se ha desviado, ha pecado, ha asesinado, ha guerreado, ha explotado, ha oprimido, ha dominado. Tú has sido parte de todo y tienes una responsabilidad. ¿Crees que puedes deshacerte de la responsabilidad y trascender con solo entonar un mantra durante 10 minutos? ¿Llamas a ese canto meditación trascendental? ¿A quién crees que engañas? Es posible trascender, pero no por medio de trucos fáciles. Solo es posible trascender a través de la cruz. Solo es posible trascender a través del sufrimiento. Y si estás listo, podrás sufrir todo el pasado en un solo instante, aunque será una pesadilla intensa. Por eso necesitas de un maestro, porque podrías perder la razón. Es adentrarse por terrenos peligrosos. Conocerse a sí mismo es lo más sublime, pero también lo más peligroso. Un paso en falso y pierdes la razón. Por eso nadie escucha a los budas. Se sabe que es un peligro. Adentrarse dentro de sí mismo es peligroso. Se necesita un maestro para que vigile cada paso, o de lo contrario caerás en un abismo. Se apoderará de ti el vértigo, la mente se resquebrajará, y será muy difícil repararla. Estos son los problemas. Por eso los hombres escuchan a Heráclito, a Lao Tse, a Buda, a Jesús, pero nunca ensayan. Solamente unos pocos ensayan. Si estás listo a ensayar, debes saber lo que implica. El simple deseo de ser feliz no ayudará. Debes desear la verdad, no la felicidad, porque la persona que desea la felicidad buscará tranquilizantes, narcóticos. La meditación será un narcótico más para ayudarla a dormir bien, para no preocuparse por lo que sucede. Desea el mundo privado de sus propios sueños, los cuales, naturalmente, deberán ser hermosos y no pesadillas. Es lo único que desea. Pero la persona que busca la verdad no piensa en términos de felicidad. El punto no es la felicidad o la infelicidad. Debo conocer la verdad. Aunque duela, aunque me lleve al infierno, pasaré a través de ella. Estoy dispuesto a ir a donde quiera que me lleve. Solo hay dos tipos de personas. Las que buscan la felicidad y son del mundo. Pueden recluirse en un monasterio, pero no cambian porque también allí piden felicidad, placer, gratificación. Tratan de encontrar cada vez más felicidad de esa nueva manera, a través de la meditación y la oración a Dios. Y están las otras personas, las que buscan la verdad. La paradoja está en que las personas que buscan la felicidad jamás la encuentran, porque esta no es posible sin encontrar la verdad. La felicidad es solo una sombra de la verdad. No es nada en sí misma, es simplemente una armonía. Cuando te sientes uno con la verdad, todo encaja perfectamente. Sientes el ritmo. Ese ritmo es la felicidad, pero no se llega a él directamente. Hay que buscar la verdad. La felicidad llega cuando se encuentra la verdad, pero no es la meta en sí. Si buscas la felicidad directamente, serás cada vez más infeliz. Esa felicidad será, cuando más, un simple narcótico para olvidar la infelicidad. No lograrás nada más. La felicidad es como una droga, como el LSD, la marihuana o la mescalina. ¿Por qué ha caído Occidente en las garras de las drogas? Es un proceso muy racional. Llegan a eso porque quien busca la felicidad tarde o temprano llega al LSD. Lo mismo sucedió en India anteriormente. En los Vedas llegaban a Soma, un LSD, porque buscaban la felicidad.
No eran realmente buscadores de la verdad. Buscaban más y más gratificación y llegaban a Soma. Soma es la droga última. Aldous Huxley habló también de la droga última que se encontraría en algún momento del siglo XXI y le dio el nombre de Soma. Cada vez que una sociedad, un hombre, una civilización se lanza a la búsqueda de la felicidad debe llegar a las drogas, porque la búsqueda de la felicidad es la búsqueda de una droga. Es un viaje de olvido de uno mismo, al cual ayuda la droga. Te olvidas de ti mismo y entonces desaparece la desgracia. ¿Cómo puede haber desgracia si no estás presente? Estás profundamente dormido. La búsqueda de la verdad es una dimensión totalmente opuesta donde no hay gratificación, ni placer ni felicidad. Allí la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de la existencia? ¿Cuál es la verdad? El hombre que busca la felicidad jamás la encontrará, cuando más hallará el olvido. El hombre que busca la verdad la encontrará, porque en esa búsqueda deberá aprender a ser fiel a sí mismo. Para buscar la verdad en la existencia primero tendrá que encontrar la verdad en su propio ser. Cada vez, recordará más y más. Esos son los dos caminos. El olvido de sí mismo, el camino del mundo. Y el recuerdo de sí mismo, el camino de Dios. La paradoja está en que quien busca la felicidad jamás la encuentra, mientras que quien busca la verdad y jamás se preocupa por la felicidad la encuentra siempre. Heráclito dice que esto es lo primero que hay que comprender. El conocimiento de ti mismo debe ser la única búsqueda y la única meta, porque si conoces todo lo demás sin conocerte a ti mismo, nada tiene sentido. Puedes llegar a conocerlo todo, menos a ti mismo, pero ¿qué significado tendría eso? No puede tener significado porque si el conocedor mismo es ignorante, ¿qué significado podría tener ese conocimiento? ¿Qué puede dar ese conocimiento? Cuando la persona misma permanece en la oscuridad, aunque se rodee de millones de luces jamás podrá iluminarse. Permanecerá en la oscuridad a pesar de la luz. Vivirá en la oscuridad, se moverá en la oscuridad. Esa clase de conocimiento es ciencia. Es saber millones de cosas, sin conocerse a sí mismo. La ciencia abarca toda clase de conocimiento menos el conocimiento de sí mismo. El buscador mismo permanece en la oscuridad. Por tanto, no sirve de mucho. La religión es básicamente conocimiento de sí mismo. La luz interior debe encenderse y desplazar a la oscuridad, de manera que a donde quiera que vayas, tu luz iluminará el camino. Tu luz interior brillará donde quiera que vayas, en lo que quiera que hagas. Ese movimiento con la luz imprimirá un ritmo, una armonía, la felicidad. Entonces no tropezarás, no chocarás y no habrá conflicto. Te moverás con facilidad, tus pasos tendrán el sabor de una danza y todo será realización. Entonces no pedirás cosas extraordinarias sino que sencillamente serás feliz. Serás feliz en tu sencillez. A menos que seas feliz en tu sencillez, no podrás ser feliz jamás. El simple hecho de respirar, de ser, de comer, de dormir, te dará felicidad. No buscarás la felicidad en las cosas. Tú mismo serás la felicidad. La persona que se conoce a sí misma es feliz sin razón alguna. Su felicidad no tiene causa. No es algo que le suceda sino que es su forma de ser. Es sencillamente feliz. A donde quiera que va lleva la felicidad dentro de sí. Si la arrojan al infierno, creará un cielo a su alrededor, el cielo llegará allí con ella. Si a ti, ignorante como eres de ti mismo, te arrojaran en este momento al cielo, crearías allí un infierno porque llevas el infierno contigo. No importa a dónde llegues será lo mismo porque viajas con tu propio infierno. Ese mundo está en tu interior, es tu oscuridad. Esa oscuridad interior debe desaparecer. He ahí el significado del conocimiento de sí mismo. En segundo lugar, Heráclito dice que ese objetivo puede lograrse fácilmente si tienes cuidado de no moverte a los extremos. Permanece en el centro, en la vía media de oro, eso que Buda denomina Majin Nikai. Permanece en el medio y no te vayas a los extremos porque, si lo haces, creerás que vas hacia lo opuesto, pero lo opuesto no es exactamente opuesto, sino un todo complementario. Esa es su enseñanza. Observa a los demás y obsérvate a ti mismo. Una persona se entrega al sexo en exceso. El exceso genera aburrimiento porque se pierde la emoción. Entonces, comienza a pensar en el celibato porque ya no desea dejarse llevar por el deseo. Pierde todo interés en el sexo y busca la vida de asceta en un monasterio y hace promesa de brahmacharya.
Eso es irse al extremo y abandonarse al deseo. La lujuria no está en el sexo sino en el extremo. Solamente hay una lujuria, la de abandonarse a los extremos. Se abandonó a un extremo y ahora pasa al otro. Eso también es lujuria. Tarde o temprano lo invadirá el hastío. Los monjes católicos se han hastiado, de manera que abandonan el sacerdocio para casarse. Se han excedido. Es necesario saber dónde parar y la respuesta está en la vía media. Si logras permanecer en el medio, la mente desaparece, porque la mente vive en los extremos. Comes en exceso, después ayunas y continúas el ayuno. Lo primero es una estupidez, pero también lo segundo es una estupidez. El cuerpo no necesita alimento en exceso, pero tampoco necesita el ayuno. Necesita un término medio. Necesita la cantidad correcta de alimento. Primero comes demasiado, llenas el cuerpo en exceso hasta que se convierte en una carga. Cargar con él se convierte en un peso. No es placentero estar en ese cuerpo. Entonces te vas al otro extremo y ayunas. Pero eso también es destructivo. ¿Por qué no puedes permanecer en el medio? ¿Por qué no puedes comer la cantidad y el tipo apropiado de alimento? ¿Por qué no logras permanecer en el medio? Si permaneces en el medio, la mente desaparece. La mente existe en los extremos porque tiene que pensar constantemente. Cuando abusas de la comida comienzas a pensar en el ayuno. Cuando ayunas piensan en la comida. Pero cuando estás justo en el medio, en equilibrio, no hay nada en qué pensar. La persona que permanece en el medio no tiene nada en qué pensar. Si siente hambre, come y punto. Si siente sueño, duerme y punto. ¿En qué tendría que pensar? Pero si no duermes, forzosamente tendrás que pensar en el sueño y este se convierte en un fenómeno cerebral en el cual interviene la mente. Si no comes o comes en exceso, el asunto se vuelve tema para la mente. Te excedes en el sexo, u optas por ser brahmachari. En ambos casos, el asunto es cerebral. El sexo se mete en la mente donde da vueltas y vueltas. El pensamiento existe a causa de los extremos. Cuando se está sencillamente en el medio no hay razón para pensar, no hay nada en qué pensar. El pensamiento desaparece en el medio. Cuando estás en verdadera armonía desarrollas un ritmo. Satisfaces tus necesidades. No eres esclavo ni enemigo de tus necesidades. No te abandonas a tus placeres y tampoco eres asceta. Sencillamente permaneces en el medio. Todo se torna pacífico. Eso es lo que Heráclito denomina la templanza, la moderación, estar en equilibrio. Hay que alcanzar el equilibrio en todo. A través del equilibrio te acercarás a la verdad, porque la verdad es el equilibrio último. La puerta se abre súbitamente cuando estás en equilibrio. Ahora traten de comprender estos sutras. Es deber de todos los hombres conocerse y ser moderados. La moderación es el camino al conocimiento de ti mismo. Observa tu mente y verás que ésta siempre insiste en los extremos, goza con los extremos, se regodea en los extremos. Cuando te ubicas en el justo medio, la mente queda cesante, desempleada. Alguien preguntó una vez a un maestro zen, ¿cuál es tu camino? A lo cual respondió, cuando siento hambre, como, y cuando siento sueño, duermo, ese es mi camino. Nunca como cuando no siento hambre y nunca me abstengo de comer cuando siento hambre, ese es mi camino. El hombre insistió, no parece ser un camino muy importante, todos hacemos lo mismo. El maestro rió y dijo, si todos los hicieran, no tendrían necesidad de acudir a mí. La gente o bien come demasiado o no come suficiente. La mente siempre busca la forma de sentirse desgraciada. Es sencillamente maravillosa, es tan sagaz para buscar algún motivo para sentirse desgraciada. Es la artífice de todas tus tristezas, porque se desvanece en el estado de dicha y, por tanto, se opone a cualquier forma de dicha. Si estás triste, ella te sugiere que no debe ser así y que debes hacer algo al respecto. Entonces sugiere lo opuesto. Ten cuidado y no hagas caso cuando la mente te sugiera irte al extremo opuesto. Busca siempre la vía media de oro. No escuches a la mente, aprende a saber dónde parar. Lao Tse dijo, les dejo tres tesoros. El primero es el amor. El segundo es no irse nunca a los extremos. El tercero es ser naturales. Y dice que todo lo demás se dará por añadidura.
¿Por qué se dará todo por añadidura si sigues esos preceptos simples? Porque la mente es experta en crear desgracias. Un joven me dijo alguna vez, me gustaría vivir solo de agua. ¿Por qué? ¿Por qué solo de agua? Ya era desgraciado. Siempre había comido demasiado. Su vida ya era un infierno y quería crear otro. ¿Cómo es posible vivir solamente de agua? Ese sería otro infierno. Después de ese infierno pasaría a otro. La mente se caracteriza por pasar de un infierno a otro. En algún punto entre dos infiernos está el cielo, pero la mente siempre pasa de largo. El cielo está entre dos infiernos. Por consiguiente, aprende bien dónde parar. Para en el medio. No comas demasiado y no ayunes. Así no podrás ser egoísta, porque quien come en exceso es egoísta. Mulla Nasruddin habla constantemente sobre su enorme apetito. Muchas veces lo he oído decir, puedo comerme 99 cachoris. Entonces una vez le dije, ¿y por qué no 100? A lo cual respondió, ¿qué crees que soy? ¿Acaso soy mentiroso por un cachorí? ¿Debería mentir? Alarde. La gente hace alarde de cuánto puede comer y después hace alarde de cuánto puede ayunar, pero el alarde es el mismo. Los delincuentes y esos a quienes llaman santos también alardean. Todos van en el mismo bote, porque el hecho de alardear es el bote. Oí el caso de un delincuente que llegó a su celda en la cárcel. Alguien que ya estaba allí preguntó, ¿cuánto tiempo tendrás que permanecer aquí? Era un viejo zorro. El joven recién llegado respondió, solamente 15 años. Entonces el anciano respondió, deja tu cama cerca de la puerta. No tardarás en irte. Yo estaré aquí 25 años más. Un sentenciado a 25 años es un gran delincuente. ¿Pero solo 15 años? El otro es un pobre aficionado principiante. Hasta los delincuentes se ufanan de lo que son capaces de hacer y de todo lo que han hecho. Si asesinan a una persona, dicen que asesinaron a 7. Lo mismo hacen los santos. ¿Cuál es la diferencia? En India, los santos publican los días de ayuno que han hecho durante el año. Un hombre me visitó en compañía de su esposa, quien lo alabó diciendo, es un hombre muy generoso. Ha donado casi 100.000 rupias. El hombre se la quedó mirando y la corrigió. No, no 100.000 rupias sino 110.000. Dan pero no dan, porque si el ego se satisface a través de la generosidad, entonces nada da. El ego no puede compartir. El ego no puede ser generoso, no es esa su naturaleza. El ego siempre se satisface por todo lo contrario. Reconoce esa trampa. Heráclito dice, es deber de todos los hombres conocerse y ser moderados. La templanza es la más grande de las virtudes. Realmente así es. No he hallado nada más grande que la templanza. No hay nada como ella. ¿Por qué? Porque es la más grande de las virtudes. Porque sencillamente te destruye el ego, y el ego es el único pecado. Es debido al ego que la divinidad te pasa de largo. ¿De qué podrías alardear cuando eres común y corriente y estás en el medio? ¿De comer la cantidad correcta de alimento? ¿De vivir el sexo en el justo medio? ¿De vivir en equilibrio? No, es imposible. Si te abandonas al sexo puedes alardear de que a los 50 años todavía puedes hacer el amor 3 veces al día. O te conviertes en brahmachari, en célibe, y puedes alardear de ser virgen, de no haber hecho nunca el amor. Pero en el medio, ¿de qué podrías alardear? En el medio justo no hay nada de que ufanarse. Y cuando no hay nada para declarar y de lo cual alardear, el ego no se alimenta. Sé común y corriente y permanece en el medio. He ahí la más grande de las virtudes. Ser común es la más grande de las virtudes, porque cuando apenas se es común y no hay nada de que alardear o que afirmar sobre este mundo o aquel, el ego desaparece. El ego se alimenta del desequilibrio, de los extremos. El ego vive en las polaridades, pero en el medio desaparece. En todos los aspectos y en todos los senderos de la vida, recuerda esto. Detente en el medio y descubrirás que la mente, el ego, suspende su actividad. Sin nada que afirmar desaparecerá. Y cuando desaparezca, habrás alcanzado la virtud. Se abrirá la puerta a la divinidad. En el medio encontrarás la divinidad. En los extremos la dejarás pasar de largo. La sabiduría consiste en hablar y actuar con la verdad, en obedecer a la naturaleza de las cosas. Heráclito es como Lao Tse.
exactamente igual. Dice lo siguiente: la sabiduría consiste en hablar y actuar con la verdad. Ensaya ya, porque el camino hacia el conocimiento de la verdad es largo. Se necesita mucha preparación. Para que la verdad pueda descender sobre ti, primero debes convertirte en vehículo y estar totalmente vacío para que llegue el huésped, porque solo el vacío puede convertirse en huésped. ¿Qué debes hacer ahora mismo? Si buscas la verdad, Heráclito dice que debes hablar y actuar con la verdad. Si hablas con la verdad no tendrás mucho que decir, automáticamente te tornarás cada vez más silencioso. Sucedió una vez en un club de mujeres que al irse una de ellas las demás comenzaron a hablar de ella. Una dijo: parece muy dulce, pero habla mucho, bla, 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 y es como si no pudiera parar. Otra de las integrantes dijo: ¿pero acaso todo lo que dice es verdad? Diría que no, interpuso una tercera, porque sencillamente no puede haber tal cantidad de verdad. Si deseas hablar con la verdad, guarda silencio, porque el 99% de lo que hablas sencillamente no es verdad. Las palabras desaparecen automáticamente con el silencio. Hay dos tipos de silencio: el que sobreviene cuando falta la lengua, el cual no es real. Puedes cerrar la boca, pero no habrá verdadero silencio porque el diálogo, el bla 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 interno no se detiene. El silencio verdadero llega cuando comienzas a hablar con la verdad. Di solamente aquello que es verdad, de lo contrario calla. Entonces, ¿qué queda por decir? No mucho. En ese momento descenderá sobre ti un silencio totalmente distinto. No será un silencio forzado. Llegará espontáneamente porque no hay nada que decir. Cuando no hay nada que decir, comienzas por hacer silencio delante de las personas. Hablas menos y oyes más. La conversación interior también cesa con el tiempo, porque si no puedes hablar sin la verdad a los demás, ¿cómo podrías continuar hablando en tu interior? Toda la situación se torna absurda. En este momento hablas demasiado en tu interior a manera de ensayo para poder verbalizar hacia el exterior. Si logras abstenerte de hablar en exceso y hablar solamente con la verdad, solo sobre aquellas cosas de las que puedes dar fe por ser testigos, sobrevendrá un silencio, no un silencio forzado ni impuesto a base de disciplina, sino un silencio natural. Heráclito dice: hablen y actúen con la verdad, y actúen solamente conforme a aquello que proviene de su sentido de la verdad. Al principio será difícil porque toda la vida se basa en la mentira. Al principio te sentirás fuera de tono con los demás, pero con el tiempo todo se acomodará a un nuevo patrón y surgirá una nueva gestalt. El periodo difícil es el de transición. Primero observa de cuántas maneras mientes. Mientes cuando sonríes sin sentir nada en tu interior. No sonrías porque con ello violentas tus labios y tu rostro. Si lo sigues haciendo durante mucho tiempo, olvidarás por completo cómo se siente una sonrisa auténtica. Solo los niños pequeños lo saben. Tú has olvidado totalmente lo que es una sonrisa de verdad. Te limitas a hacer un gesto falso. Tu sonrisa es un reflejo de buena educación. Sonríes porque las personas esperan una sonrisa. Sonríes sin saber lo que haces. ¿Por qué fuerzas los labios? Y si tu sonrisa se ha convertido en algo falso, ¿qué podría ser auténtico en ti? También tus lágrimas son falsas. Llora cuando sea necesario, de lo contrario evítalo. Observa de cuántas maneras has perdido tu autenticidad. Dices cosas que no sientes. Utilizas las palabras de manera totalmente inconsciente, y entonces te dejas atrapar por ellas. Le dices a alguien: eres hermosa. Pudo haber sido un gesto de amabilidad, pero con esa frase tocaste a la otra persona y generaste en ella una reacción. La otra persona puede creer que en efecto eso es lo que sientes y entonces sus expectativas crecen y no tardan en ser reemplazadas por frustración a causa de unas palabras dichas a la ligera sin un sentimiento real detrás. Ahora quedas atrapado porque debes cumplir con la expectativa y el sacrificio se convierte en una carga. Sé sincero para no cargar con tantos pesos. Sé franco, no crees falsas expectativas a tu alrededor o de lo contrario quedarás atrapado como en una prisión. Di exactamente lo que sientes y afirma: esto es lo que siento en este momento. No puedo decir nada respecto de lo que venga después porque, ¿cómo saber lo que pueda suceder en el próximo instante? Te amo en este momento, pero, ¿cómo hablar sobre el siguiente? Solo la persona iluminada puede decir algo sobre el momento siguiente porque ha llegado a un punto donde todo es eterno.
Pero ¿cómo podrías tú hablar sobre el momento siguiente? Tu estado de ánimo cambia. En este momento sientes que amas y puedes decir, te amaré toda la vida. Eso es verdad solamente en este momento. ¿Cómo afirmar algo respecto del momento siguiente? Por tanto, mantente alerta e impón condiciones a tus afirmaciones. Esto es así solo por ahora, es lo que siento. Nadie puede saber lo que traiga el próximo instante. No puedo prometer nada. Todas tus promesas son falsas. ¿Cómo podrías prometer? Una promesa implica haber llegado a un centro cristalizado. ¿Cómo podrías guardar una promesa? Le dices a una mujer, te amaré por siempre. Pero ¿cómo podrías cumplir esa promesa? A los pocos días sientes que el entusiasmo se ha desvanecido y ya no hay amor. ¿Qué hacer entonces? Ahora debes sonreír falsamente. Debes besar a esa mujer, hacerle el amor a esa mujer, todo por la promesa. Entonces todo se torna falso. Te vuelves mentiroso. Te sientes culpable si no cumples. Pero si cumples, no será verdad, sino una representación teatral. No sentirás éxtasis, sino que crearás más angustia y más pesos. No podrá haber realización sino frustración. Y mientras más te obligues a amar a esa mujer, más querrás vengarte porque se ha convertido en una piedra atada al cuello. Entonces piensas, sería bueno si muriera. Entonces sientes que, si se va, de alguna manera será bueno. Buscarás alguna forma de escapar, y todo debido a una promesa. Una promesa hecha para toda una vida en un momento es algo que está fuera de tu alcance porque vives de momento a momento. No tienes todavía en ti un centro eterno sino solo una periferia que gira como una rueda. Y es así como quedas atrapado. No puedes amar, no puedes reír, no puedes llorar, todo es falso y tú estás en busca de la verdad. No, no es posible. Debes ser sincero y fiel a ti mismo para encontrar la verdad, porque solamente hay encuentro entre iguales. Una persona falsa no puede alcanzar la verdad, solo la persona veraz puede alcanzar la verdad. Mantente alerta, no prometas. Sencillamente afirma lo que sientas en el momento. Claro está que eso te generará una sensación de indefensión que el ego no soporta. El ego es capaz de decir, te amaré toda la vida. Te sentirás indefenso al sentir que ni siquiera esa promesa puedes hacer, pero eso será proceder con la verdad. Yo sé que si puedes amar a otra persona totalmente, aunque sea por un instante, será una experiencia que te cambiará porque te dará una prueba de la verdad. Pero sé sincero. Di lo que siente. Si no sabes, si una situación es confusa, no hables, sencillamente reconoce o expresa tu confusión. Antes de actuar, hazlo con plena consciencia de que tu acto ha de contribuir a hacer de ti un ser más sincero. Sé auténtico. Insistes en hacer millones de cosas que no deseas hacer. ¿Quién te obliga? Sencillamente te dejas llevar por la inercia, porque la realidad es que nadie te obliga a hacer esas cosas. ¿Por qué las haces? Porque no estás consciente. Es una cadena. Haces una cosa y de ella se deriva la siguiente. Una cosa lleva a la otra y así sucesivamente. ¿Cuándo te detendrás? Cada momento es el momento propicio para parar. Sencillamente observa y comienza a salir de la cadena de mentiras que has creado. Claro está que te sentirás tremendamente humillado, humilde e indefenso. Pero es la verdad, siéntela. Llora cuando desees llorar desde el fondo del alma. No te detengas. No digas, soy hombre, no puedo actuar como una nena. No digas eso. Nadie es totalmente hombre y nadie puede serlo. El hombre también es mujer y la mujer también es hombre. Los dos aspectos se juntan y se funden en el interior. Llora, porque si no puedes llorar auténticamente, no podrás sonreír. Entonces sentirás miedo. Sentirás temor al querer reír porque podrían fluir las lágrimas. Las has suprimido porque no puedes reír. Cuando no puedes reír, no puedes llorar tampoco. Es un círculo vicioso. Cuando sientas ira, déjala salir y asume las consecuencias, pero que sea una ira auténtica. He observado que nadie se ofende ante una ira auténtica, nadie. Pero tu ira es impotente, muerta. Si eres padre de familia y te enojas auténticamente con un hijo, no crearás antagonismos. Pero si te enojas con una sonrisa, el hijo se dará cuenta porque,
Los niños son inocentes, su mirada es transparente y tiene más claridad que la de los adultos. El hijo detecta la falsedad de un padre enojado que sonríe y no puede perdonarle jamás esa falsedad. No hay nada que haga sentir peor a un niño que la falta de verdad. Sé auténtico. Si sientes que debes golpear a tu hijo, hazlo, pero no seas falso. Y si te arrepientes, pide perdón también, pero con toda sinceridad. Un esposo que nunca le ha hablado con dureza a su esposa no podrá amar porque todo es falso y permanece en la superficie. Si no puedes sentir una ira profunda, ¿cómo podrías sentir amor profundo? Temes dejarte arrastrar por la ira porque no estás seguro de tu amor. Temes que las cosas se vengan abajo y que la relación se rompa. Ese es su miedo. Pero una relación así no vale mucho. Si no puede pasar por la ira y madurar, es porque no vale mucho. Abandónala antes de que se convierta en un compromiso, pero hazlo sin mentir. La verdad produce sufrimiento, pero es un sufrimiento necesario. A través del sufrimiento madurarás. Tu ser interior adquirirá mayor veteranía. Alcanzarás una claridad y una agudeza que solo se obtienen a través del choque, del enfrentamiento con la realidad. Cuando te enojes, hazlo con la verdad para que también puedas perdonar verdaderamente. Cuando no desees dar algo, sencillamente di: no deseo regalarlo, pero no busques excusas. No busques excusas porque eso va creando un patrón, el cual llega a afianzarse hasta tal punto que es imposible apartarse de él. Abandona ese patrón y cada momento será un momento correcto. Heráclito dice: la sabiduría consiste en hablar y actuar con la verdad, en obedecer a la naturaleza de las cosas. Observa la naturaleza de las cosas. Presta atención a lo natural y abandona lo artificial. Lo artificial puede parecer hermoso pero no tiene vida. Presta atención a lo natural y fluye siempre con la naturaleza. No fluyas con lo artificial. La civilización es artificial, la sociedad es artificial, todo parece artificial. Una vez tuve un vecino anciano. Era un profesor jubilado y la gente pensaba que estaba un poco loco, como era de esperarse de un profesor de filosofía. Pero yo no juzgo, de modo que me limitaba a oírlo sin emitir juicio alguno. Sin embargo, un día me dio que pensar porque lo vi regando las plantas con una regadera sin fondo. La regadera no tenía fondo. No había agua, pero hacía todos los gestos de regar las plantas. Entonces le pregunté: oiga, ¿qué hace? La regadera no tiene fondo. A lo cual respondió: ya lo sé, pero no importa porque estas flores son artificiales. Toda tu vida se ha tornado artificial, como las flores artificiales. Desde lejos se ven bien, pero al mirarlas de cerca son plásticas. Claro está que duran más tiempo. No pueden morir porque son de plástico. Pero algo que no puede morir tampoco alberga vida. Una flor verdadera tiene que sortear millones de obstáculos. ¿Cuán humilde es una flor verdadera, cuán frágil? Aparece en la mañana para enfrentar el mundo sola en toda su fragilidad. Debe enfrentar las tormentas, las nubes, la lluvia, los animales, los niños. He ahí su belleza. Existe en contra de todas esas adversidades. Y al caer la noche desaparece. Es imposible encontrarla nuevamente porque ya no está. Pero tuvo vida. En la mañana brota en todo su esplendor y en la noche se ha ido, se ha desvanecido, ha vuelto a la tierra. Pero vivió. Sus flores plásticas están muertas y por eso no pueden morir. Todo lo que vive morirá. Solo las cosas muertas no mueren nunca. Recuerda lo siguiente: no le temas a la muerte o al hecho de que las cosas desaparezcan. La falsedad nunca muere. La verdad muere millones de veces y resucita una y otra vez. Recuerda esto: la falsedad es como una flor plástica, siempre segura. Por eso el matrimonio es seguro. Una unión arreglada por los padres y confirmada por la sociedad es más segura. Pero el amor es frágil como la flor que brota en la mañana y desaparece al caer la tarde. Nadie sabe cómo llega ni cómo se va. Es misteriosa. El matrimonio no es un misterio sino un cálculo. Se hace la visita al astrólogo, quien hace las cartas astrales y organiza las cosas. Los padres son más sabios en las cosas del mundo porque han visto mucho más que los hijos. Entonces hacen los arreglos, miran muchas cosas en las cuales un amante jamás pensaría: el dinero, el prestigio y millones de cosas.
piensan en la seguridad. Pero cuando alguien se enamora pierde toda su capacidad para pensar en otra cosa que no sea el amor. Recuerda esto, las cosas muertas nunca mueren y por eso ofrecen seguridad. Siempre existe la posibilidad de que un ser vivo desaparezca en cualquier momento y en eso radica el problema de la vida, pero vive y vale la pena arriesgarse por esa vida. Sé sincero y fiel a ti mismo. Tendrás muchas tribulaciones, pero cada una te acercará más a la madurez. Al ser sincero de obra y de palabra, te irás preparando para que la verdad descienda sobre ti. Cuando alcances una determinada madurez, la puerta se abrirá súbitamente. No hay otro camino. Escúchenme a mí y no al Logos. Es de sabios reconocer que todas las cosas son una. Heráclito dice, escúchenme a mí. Yo también diría lo mismo, escúchame a mí. Es de sabios reconocer que todas las cosas son una. El Logos se refiere a la ley, el Tao, el Rit. El estrato básico fundamental de la existencia es el Logos. No sabes nada sobre él. Nunca has penetrado hasta esa profundidad. El Logos está también dentro de ti, cerca del centro, pero como has vivido en la periferia no sabes nada sobre él. Heráclito dice, pero si me escuchan, si escuchan a Buda, a Heráclito, a Lao Tse, es de sabios reconocer que todas las cosas son una. Pero esto es algo que no has experimentado todavía. Es aquí donde entra la confianza, Shraddha, la fe. La religión no puede existir sin la confianza porque desconoces la esencia del plano último. Y no hay forma de demostrarlo ni de discutirlo. Quien sabe, sabe. Quien no sabe, no sabe. ¿Qué hacer entonces? Solo hay una posibilidad y es que al escuchar a un Heráclito, escuchar no solamente lo que dice sino escuchar su ser, su esencia, reconozcas una sola cosa. Que en esta diversidad existe una sola cosa, que detrás de la gran variedad de cosas del mundo solamente existe una cosa. Me has venido escuchando, me has escuchado desde muchas, muchas dimensiones. En la periferia sientes a veces que soy contradictorio. Pero si no solo escuchas mis palabras sino a mi presencia, no sentirás ninguna contradicción. Si sientes en lugar de limitarse a pensar, con el tiempo comenzarás a sentir que todo lo que digo es lo mismo. Bien sea que lo diga a través de Heráclito, o de Jesús, o de Buda, Lao Tse, Chiang Tse, no importa lo que diga, siempre será lo mismo. El lenguaje cambia, las palabras son distintas, pero no el Logos. Escúchenme a mí es de sabios reconocer que todas las cosas son una. Cuando logres escuchar al Logos propiamente, lo sabrás. No habrá necesidad de reconocerlo. Lo sabrás y no tendrás necesidad de apoyarte en la confianza. Necesitas confiar porque no sabes y necesitas de alguien que sepa. Necesitas la mano de alguien que sepa, que pueda llevarte de lo desconocido a lo conocido, al ámbito inexplorado. Eso es imposible sin la confianza. De lo contrario, ¿cómo te adentrarías conmigo en lo desconocido? Si no confías en mí, ¿cómo podrías adentrarte en lo desconocido? Te quedarías siempre en los límites de lo conocido y dirías, hasta aquí sé que puedo estar seguro, más allá está la jungla. ¿Y quién eres tú para llevarme a la jungla? ¿Y por qué debería confiar en ti? En el límite donde se encuentran lo conocido y lo desconocido no hay otro camino que el de la confianza. Debes tener una relación de amor con un maestro, nada menos servirá, porque solo el amor confía. Debe ser una relación profunda, íntima, de corazón a corazón. Por eso insisto en sannyasa y la iniciación. A menos que confíes en mí plenamente, te quedarás aferrado a lo conocido, a la mente, al ego. Entonces, ¿cuál es el punto? Debes dar por lo menos un paso conmigo sin preguntar la razón. El amor no pregunta porque el amor confía. Un niño pequeño debe confiar en su padre. El padre lo toma de la mano y el niño lo sigue. No se preocupa. A donde quiera que va el padre, él va feliz. No le preocupa lo que pueda suceder, eso es confianza. Si el niño se detuviera y preguntara, ¿a dónde vas? ¿A dónde me llevas? ¿Qué quieres decir con eso de la confianza? ¿Por qué he de confiar en ti? El niño dejaría de crecer inmediatamente. No tendría posibilidad alguna de crecer. El niño debe confiar en su madre y en su padre. Un maestro no es otra cosa que un padre que te acompaña a lo desconocido. Estás aprendiendo a caminar, a buscar nuevamente, a ir hacia algo, pero no sabes hacia dónde vas. Eso quiere decir Heráclito. Escúchenme a mí y no al Logos. Es de sabios reconocer que todas las cosas son una.
La sabiduría es una sola, es conocer la inteligencia a través de la cual todo se mueve dentro de todo. La sabiduría es única y una sola. Está y no está dispuesta a reclamar el nombre de Zeus. Zeus es el Dios supremo. Y la sabiduría está a la vez dispuesta y no dispuesta a que se la denomine el Dios supremo. Es una paradoja muy complicada para el entendimiento. Buda dice que no hay Dios, no está dispuesto. Buda dice, no necesitan adorarme, encuentren su propia luz. No está dispuesto a declarar su sabiduría, su consciencia, a ser el Dios supremo. Al siguiente instante dice, vengan y entréguense a mí. Se contradice de un instante al otro. ¿Por qué? Porque el hombre que ha llegado, que ha alcanzado lo que busca, no tiene ego, de tal manera que le es difícil reclamar algo para sí, no está dispuesto. La sabiduría no está dispuesta a declararse el Dios supremo, pero lo es. No hay ego que reclamar, pero es un hecho y tampoco se puede negar. ¿Qué hacer entonces? Cuando un Buda dice, no soy el Dios supremo, no es veraz. Si dice, soy el Dios supremo, hay un matiz de ego. Entonces, ¿qué debe hacer? Hay dificultades en cualquiera de las dos maneras. Si dice, soy el Dios, pensarías que es egoísta. Si dice, no soy ningún Dios, no es veraz. Entonces a veces dice, sí, soy, y otras veces dice, no soy. Y entre los dos es preciso encontrar el equilibrio. En algún punto intermedio es ambas cosas. No es Dios porque ya no es ego y no hay nadie para hacer la afirmación. Y es Dios precisamente porque no hay ego, porque no hay nadie para hacer la afirmación. Escúchenme a mí y no al Logos. Es de sabios reconocer que todas las cosas son una. La sabiduría es una sola, es conocer la inteligencia a través de la cual todo se mueve dentro de todo. La sabiduría es única y una sola. Está y no está dispuesta a reclamar el nombre de Zeus. De ahí todas las contradicciones de los iluminados. Deben contradecir inmediatamente todo lo que dicen porque hablan de algo único, un todo único. Y lo único, lo que es uno solo, no puede expresarse con palabras, porque el lenguaje depende de la dualidad. Si dicen, soy la luz, entonces, ¿quién será la oscuridad? La luz no significa oscuridad porque el lenguaje depende de la dualidad. Pero la persona, que ha alcanzado la iluminación es a la vez luz y oscuridad. Es ambas cosas, todas las dualidades juntas. He ahí el misterio. Ese misterio fue el que llevó a Aristóteles a decir, este hombre Heráclito debe tener algún defecto. Tiene un daño en su mente o en su personalidad, porque todo lo que dice es absurdo. Arthur Koestler vino a Oriente a observar a quienes han alcanzado el estado de Samadhi e informó a Occidente de la siguiente manera. Están locos, son absurdos porque hablan necedades. Primero dicen una cosa e inmediatamente después se contradicen. La sabiduría es vasta y contiene todos los opuestos juntos. Se necesita un corazón sensible para penetrar este absurdo. Esa es la confianza. La confianza es el arma para penetrar en el absurdo de una persona iluminada, y entonces, súbitamente, todo encaja. Repentinamente puedes ver la unicidad, la totalidad, a través de todo ese absurdo. Suficiente por hoy.